Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Patricia Huizar. ¿Patricia? Huizar. Huizar. ¿Ese apellido se lo endosó su marido? Ah, no, ese es el mío. Ah, el suyo propio. ¿Y el del marido cómo es? Pérez. Pérez. No, sí cambió. Claro, ¿verdad? ¿Cómo está, señor Pérez? No es cierto, es una broma. No, Pérez es un apellido muy común en México. Ah, pero el suyo no. ¿De dónde proviene? ¿Huizar? Sí. Yo nunca lo había oído. Bueno, mis abuelos eran de Colotlán, casi cuando era con Zacatecas. Sí, pero ¿de inmigrantes de dónde? ¿Españoles? Sí. Es curioso, ahorita he estado puebleando en Jalisco y los inmigrantes de europeos tienen acaparados los pueblos. Ah, claro. Una colonia alemana también en cerca de Ocotlán. Van a investigar para encontrar eso. Sí, de repente veo unos güeritos de ojos claros en todos lados. O morenitas, este estilo así catalanas, así. Vente para acá. Ven, te voy con la cámara. Ven, 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 ya vente para que nada más di no y te vas. Vente, vente, vente. Sí, sales así. Córrele. Pásale. Pásale. Adelante. Dios, exacto. Bueno, ella está jugando. Ella es la que juega. Ah, ven, pásale acá. ¿Cómo te llamas, hija? Daniela Pérez. Daniela, ¿cómo te fue? Bien, también. Ah, ¿ganaste el torneo? Sí. Muy bien. ¿Qué ranking tienes? 50. Sí. A nivel nacional. ¿Y en Jalisco eres la 1? ¿Qué categoría estás jugando? 16 y menores. 16 y menores. ¿Te vas al colegio o qué vas a hacer? No sé. Miren, les voy a recomendar algo. ¿A ustedes les gusta mucho el tenis? ¿A ustedes como papás o no? Sí. Sí, yo también Mire, va a haber un simposio que les dimos la oportunidad a ciertos papás para que tomen el curso, porque van a ir Agustín Moreno, mucha gente, Boletini, Arraya, mucha gente de tenis. Y en esta edad, los papás listos que se relacionen bien pueden agarrar el camino para la NCAA. Si tú ganaste un torneo, pues eres aplicable. Si ganas en tu región, pues sí puedes agarrar una beca universitaria. ¿Qué promedio llevas? El año pasado terminé con 94. Ah, no, no tienes problema. ¿Hablas bien inglés? Hablo mejor francés. ¿Parlez-vous bien en francés? ¿No sé, güey? ¿Dónde estudiaste? Toda mi vida estuve en el Camus, pero ahorita estoy en el... ¿Entonces te gusta ver Roland Garros en francés? Sí. ¿Lo ves cuando es en...? No, pues en la tele no lo pasan en francés. Bueno, ¿y cómo ha sido tu vida en el tenis? ¿Tu mamá es lastimosa o se porta bien? No, es muy buena. ¿Sí? ¿Y tu papá? ¿Y se mete? Mi papá es un poquito menos light que mi mamá, pero lo quiero. Mira, gracias. Y parece. ¿Ah? Es que es complicado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es complicado un papá? Porque cuando me vengo a ver los dos, es más light. Cuando me vengo a ver es menos light. ¿Te dice échale? No, hace como... O sea, lo que tienes que hacer es traerte lentes oscuros y quedarte quieto, ¿verdad? Nada más. Nada más, o sea, pero no te regaña, no te dice nada. Entonces dile, papá, engarrótateme ahí. Engarrótateme ahí. Bueno, entonces, a ver, tú, ¿qué edad tienes exactamente ahorita? 16. 16 años. ¿En qué año vas? En tercer semestre. Ok, ¿ya estás cerca de la universidad? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres estudiar en México? ¿Quieres estudiar fuera de México? ¿Ya estás buscando opciones? ¿Qué estás haciendo? La verdad todavía no sé qué quiero estudiar. Entonces, no sé qué escuelas son buenas para vivir. ¿Cómo qué te late de estudiar? Porque ahora las carreras ya no sirven. Por ejemplo, al rato va a llegar un enfermo, se va a conectar a un escáner y el escáner le va a decir, tienes este problema y tómate tal pastilla. Un abogado va a tener, tengo tal problema, y la computadora le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces estamos en un cambio como cuando los de nuestra edad entramos de la máquina de escribir a la computadora. Entonces ahora, si no sabes escoger bien una carrera, estás muerta. ¿Como que vas a irte a informática o vas a electrónica? Matemáticas avanzadas. Pero pues ya los cerebros ya te los van a dar. Es que parece... Pero no, necesitan cerebros para poder hacer esos cerebros. ¿Y te gusta la matemática? Sí. ¿A qué nivel? A nivel también.
¿Sí? Pero ¿por qué? La matemática, mira, hay muchas personas que son inteligentes de manera visual. ¿Tu papá qué se dedica? Ok, perfecto. Por decir algo, hay personas que son visuales y que no entienden la matemática, pero la complementan con otra cosa. Hay cerebros que ligan bien los números, la numerología es muy buena. Yo creo que deberías de buscar a Agustín Moreno. A ver, dile tu nombre, Agustín Moreno. Soy Daniela Pérez, mucho gusto. A ver, Daniel, a ver, Agustín, tú que eres el de la NCAA, el que conduces a las niñas. Yo la voy a invitar a que por lo menos pase, a que se dé una vuelta al Panamericano, para que durante el simposio puedas platicar con él. Te voy a dejar mi teléfono, me buscas y vemos una manera para que contactes, y el que es el capitán de la Copa Federación, pues te dé un norte de hacia dónde quieres ir, siempre y cuando tus papás quieran que estudies fuera de México, si no te van a mandar a TEC, o sea, o a la UVM, o alguna universidad local, todo depende que quieras, ¿vale? Pues felicidades. A ver, espérate. Como los de la asociación están ajenos y no están acá, no, pero no importa, es simbólico. Ah, no, mira, ahí viene. A ver, Jorge. Es que como no están, a ver, entrégale el trofeo. Están en la profesión bajo el nado. No, pero entrégaselo simbólico. Gracias. Corte.